Molt content d'estar al costat d'aquests grans, ser una experiència única. La competició ha anat molt bé, m'he sentit molt bé, tot i que tots els pilots catalans estaven molt junts, amb l'Eloi, en Pol, en Domènec, i no se sabia ben bé fins al final com quedaria la cosa, i bueno, al final m'ha anat favorable a mi, fent tercer. Aquestes zones eren molt semblants a una Copa del Món, ja que combinava pedres artificials, troncs i una zona d'equilibris, que se sol trobar molt a les Copes del Món. Tot i que poder a la final d'una Copa del Món seria un nivell més difícil i més físic, però ha estat molt xulo i molts espectadors, molt guai. Con sensaciones muy buenas y había ahí un imprevisto que me ha asustado un poquillo. He ido de morros contra una bobina, instintivamente, claro, he puesto la mano y se me ha forzado un poco al revés. Y lo noto que se ha desencajado un poquito. No sé hasta qué punto, porque como no se ha mantenido ahí para que me lo vieran, por suerte, que no se ha mantenido fuera o donde se haya puesto. Y a los 5 segundos o así, como que he notado que ha ido un poco a su sitio y claro, noto un poco estirado el hombro y demás. Pero ya has visto, me ha ido muy bien. Luego el 5 de después supongo que vendrá un poco de ahí. Y bien, oye, yo me he divertido. Espero no haberme hecho nada que recuperarme bien. Me lo he pasado bien con los amigos, con mi familia, con todo, y espero que este ambiente siga. Y bueno, haber ganado, pues muy contento y con ganas de seguir. Estaba muy cansado, eran muy difíciles, la verdad que estaban muy difíciles, muy, muy bien marcadas, y bueno, de sufrirlas, hoy era de sufrirlas. Menos, a lo mejor había algún paso que ya habíamos hecho en la semifinal, pero normalmente había uno después que era bastante potente, así que han estado muy bien en su línea, como suelen estar aquí, así que muy contento. Ahora a disfrutar un poco el fin de semana aquí en la Sea Otter y mañana para casa.